No tenemos el mismo nivel que los otros equipos, porque están de vacaciones. Muchos de nuestros jugadores juegan, están trabajando y es distinto. Pero por lo menos para ir viendo lo que va a pasar en el año. ¿Qué expectativas tienen para este año? Y bueno, esperamos contar con toda la gente del año pasado, más gente que se sumó este verano. Formar un buen plantel y tratar en lo posible de mejorar lo que hicimos el año pasado. Siempre participando en la Unión Marplatense. Sí, por supuesto. El plantel, se sumaron algunas caras nuevas, chicos que se van sumando y que quieren aprender de este deporte. Claro, en las divisiones infantiles y así como también en el plantel superior. Tenemos buena expectativa, esperemos que toda la gente que podamos reunir se acerque al club y poder hacer un mejor papel que el año pasado. Chaco, ¿cuándo comenzaron los entrenamientos oficiales? 15 de febrero. ¿Ahí en el estadio? Claro, sí, en la cancha nuestra.